Hola Hola amigo, Felipe, ¿cómo ¿cómo está? estás? Bien, ¿y tú? Muy bien amigo. Hace tiempo que no nos vemos. Tanto tiempo, por lo menos unos, tuviste en la viña, creo, en Talca, en Chile, hace unos 3, 4 años, ¿o no? Sí, ¿Me pero después te equivoco? vi aquí en São Paulo, en Uniqui. Exacto, pero acá en Chile, por lo menos que no nos vemos físicamente, por lo menos unos 3, 4 años. Primero, me cuenta un poco tu historia, tu historia personal como enólogo. ¿Por qué es elegido esa profesión? ¿Por qué, cómo, dónde ha trabajado y todo? Sí, mira, esto remonta no solamente de la época universitaria, que un Beto, estamos bien con la conexión, ¿cierto? Tú me dices si hay algo mal en la conexión y yo paro. Sí. Como te comento, viene algo más de la infancia, sobre todo con mi padre, que siempre lo vi interesado en el tema de los vinos. Él probaba mucho vino, a mí me empezó a interesar ese tema de los vinos, de aprender un poco de la cepa y todo eso. Y posteriormente estudié para ingeniero agrónomo acá en Chile y me especialicé en el área de la industria de la vitivinicultura y enología. Sí. ¿Ya? Creo que para mí el hacer vinos, y creo que para muchos enólogos es dar parte del cariño, del trabajo que uno puede materializar desde la tierra hasta una copa. El trabajar con vinos no es un commodity, no es como vender zapatos, vender bebidas. Uno cuando Claro. trabaja con vino vende un proyecto, vende algo muy noble que va de generación en generación. Y en este caso, en Casa Donoso, una viña que tiene más de 30 años de historia, y el campo, la finca, más de 70. Entonces, Más de 70. eso más que, claro, eso como un poco la pasión. Y en función a lo que yo he trabajado, antes de llegar a Casa Donoso, trabajé en importantes empresas en Chile, grupos grandes, en trabajos de vendimia, pero sobre todo, un grupo que me marcó mucho mi tarea enológica fue trabajar para la familia Rothschild en el proyecto de los Vascos en Chile, que hice alrededor de 4 o 5 vendimias en ese momento, cuando todavía estaba en la universidad. Y el trabajo un poco en orden, el trabajo bien francés, el trabajo con mucha planificación, siempre me interesó. Posteriormente, el año 2006, fue mi primer viaje fuera de Chile trabajando como enólogo en una bodega en California llamada Geyser Peak Winery, que está ubicada en el lado de Sonoma, en donde fui a aprender un poco, salir un poco de lo que se hacía acá en Chile, conocer nuevas tecnologías, trabajar con otros tipos de uva como el Zinfandel. Quise un poco empaparme de otros sistemas de trabajo, no solamente de vino, porque uno en este recorrer aprende mucho de saber trabajar también con equipos Claro. eficientes. Generalmente uno en Sudamérica trabaja muchas horas y en otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos o en Australia, trabaja a lo mejor, no sé, 4 horas menos, pero con una eficiencia muy similar a la que se logra en Sudamérica con más horas. Posteriormente a Estados Unidos, tuve una experiencia muy breve en Provence, en Francia, trabajando en un pequeño château, vinificación de mucho vino rosé, trabajo con garnacha, una experiencia bastante bonita, pero muy breve también, ¿eh? Y finalmente, bueno, dentro de mis viajes me casé con mi señora, ¿cierto? Y nos fuimos a Australia. Mi último viaje fue para Australia, en el cual estuve trabajando en una bodega muy conocida en el Valle de Barossa, en Adelaida, cerca de Adelaida, que se llama St. Hallett, ¿eh? St. Hallett Winery, perteneciente a la familia de los Blackwell. Y bueno, esa fue una de mis mejores experiencias también, porque alcancé a estar más de 5 meses en Australia trabajando y conociendo también un poco más de la cultura, de la forma de hacer vino, que esto, eso es lo bonito, que uno materializa mucho trabajo
de distintas partes y uno después va creando el propio vino, pero sin recetas. Yo siempre digo, el vino no tiene recetas, tiene muchas vivencias Sí, y sí. los enólogos, claro, y los enólogos nos preparamos para cada año, porque cada año es distinto, ¿eh? Eso más que nada como para resumirte. Posteriormente llegué a Casa Donoso el 2008. 2008. Por eso te pregunté, porque en Chile me parece siempre que los enólogos son muy preparados. Usted mismo tiene poca edad y mucha mucha bagaje, ¿no? Mucho mucho trabajo, mucho ha estado en muchos lugares y todo. Eso es increíble porque de verdad en Chile tiene un terroir muy variado, ¿no? Son distintos los terroirs y los enólogos son muy interesados. Mismo cuando he hecho mi documental en Chile era justamente por el terroir, ¿no? Por el terroir Sí. y claro que se da cuenta que la gente trabaja mucho y sabe mucho de vino, los enólogos, todos que trabajan. Y cuando llegó en Casa Donoso, El 2008, 2008. 2008. No, 2008. no tenía esa, no tenía, ¿me escucha? Te escucho bien. Súper No bien. tenía esa etiqueta con la César Romano, que a César Noir, No, francés. mira, sí, Beto, un poco tú conoces el proyecto, pero te lo voy a resumir muy brevemente el proyecto de Casa Donoso y cómo nosotros llegamos a la César Noir, ¿ya? Sí. Casa Donoso es un proyecto que se inició fuertemente con dueños franceses alrededor de 1989, que buscaron un terroir en el Valle del Maule y compraron todas estas tierras, hicieron la bodega. Y estuvieron alrededor de 30 años produciendo vinos finos en el Valle del Maule desde 1990. Posteriormente, el año 2010, venden este proyecto a un empresario nacional que se llama Jorge Selume, el cual toma este proyecto y sigue todo el trabajo de vinos premium, ¿ya? Sin perder foco, pero poniendo mucho, mucho orden, mucha planificación en esta industria. Nosotros, dentro de toda la línea de Casa Donoso, tenemos una línea muy clásica que tenemos una fuerte herencia francesa, producto de los antiguos dueños, ¿cierto? A mí Sí. me tocó trabajar con ellos alrededor de 2 años cuando llegué a Casa Donoso, y a mí prácticamente siempre digo, me vendieron con el inventario, al nuevo dueño. Me salí con el inventario, yo creo que la venta. Y bueno, y gracias a Dios, hemos estado haciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo este rescate de cepas, que abrimos una parte de Viña Casa Donoso, que es una viña muy clásica, que también dentro de todas mis locuras, cuando conversamos con la organización dijimos, nosotros tenemos que estar preparados también para ofrecer una línea de vinos distinta, una línea de vinos que sean cepas atípicas, ensamblajes distintos, que hay un nicho, un consumidor que anda buscando esas cosas distintas. ¿Ok? Entonces, cuando yo llegué a Casa Donoso el 2011, 2008, hice todo el mapeo de los campos y me di cuenta que había una uva que no la había visto nunca en mi vida, que era una uva muy cargadora, muy grande. La planta era muy similar a una planta de Cabernet Sauvignon. Okay, con todos sus lóbulos, las hojas que tiene el Cabernet Sauvignon, pero al preguntar por esa planta, el jefe del campo, el jefe de la finca, me dijo, es una uva que se llama César Noir, se llama Romano. Y yo dije, Romano. wow, sí, dije, Romano, pero ¿qué es el Romano? Es una uva que se identificó acá por el mismo Jean-Michel Boucicaut. Hablando más o menos de los años 1997, 98, porque sabes que Jean-Michel Boursicot, tú sabes, pero es el que redescubrió el Carménère en Chile, Sí, y sí. posteriormente, desde el 94 a 1998, hubo muchas giras técnicas de Jean-Michel, y dentro de esas giras, separando el Carménère del Merlot, es que encontró en Casa Donoso un poco de romano. Que a Pero César Noir, que tem Irancy, né, na Borgonha, perto de Chablis. de Chablis, exacto.
Exacto. Entonces me puse a investigar y llegué a Jean-Michel Boursicot el año, creo, 2013, porque empezamos un trabajo a hacerla primero, vinificarla por separado. Y bueno, ahí Jean-Michel y su equipo del Supagro, de la Universidad Supagro de Montpellier, me entregaron mucha información. Y dentro de la información es que esta uva viene de la Borgoña, fundamentalmente está en Chablis. También está, bueno, toda la parte de Auxerre, toda la parte de esa parte de la Borgoña, en la parte Irancy también. Y lo que sucede con esta uva, que ha estado durante muchos años ahí y se utiliza solamente para mezclarla con los finos Pinot Noir, para dar más concentración a los Pinot Noir y más color, sin ser invasiva. ¿Ok? Sí. Entonces, me pareció súper interesante que hay muchos viticultores que la tienen, pero la mezclan. Y encontré un productor que se llama, es una bodega que se llama Sorín Coquard, que la hace como monovarietal y la intercambiamos. Llegué a contactarme con Sorín Coquard y la intercambiamos, y un romano muy similar, pero con técnicas distintas de vinificación. Y la historia del romano es muy linda, porque no hay una ciencia cierta de la historia del romano. Muchos hablan que fueron las legiones entre el 27 y el 40 antes de Cristo que la pusieron, que la trasladaron a la Borgoña, y el nombre también viene por los emperadores, por las legiones de Julio César, posteriormente el sucesor de Julio César, que también en el fondo de 27 antes de Cristo hasta no me recuerdo bien el posterior año que fue emperador, y que básicamente era una uva que se habla que el ejército romano la tomaba para hidratarse. Era un vino muy fresco, un vino muy frutoso, y ellos de bajo grado alcohólico y se hidrataban bien y les gustaba mucho esta uva, Sí, más que porque nada eso. antes de las batallas tomaban vino también. Sí, claro. Los sí. Y se hidrataban con vino también. Sí, Es muy también, porque curioso. la agua era muy, no era, era muy mala, muy sucia, no se tomaba mucha agua. Y no era muy limpia tampoco, ¿me No, no entiendes? era ni. Sí. Entonces, el vino, aparte de hidratarlos, también le entregó propiedades que siempre han sabido que son alimentarias, ¿cierto? Propiedades que tiene el vino. Y bueno, y los romanos, por un lado, la establecen en la Borgoña, y yo te digo, esta uva. No hay ciencia cierta cuándo entró a Chile, pero hay dos ingresos de uvas, de cepas francesas, a Chile. Que en el fondo hay un ingreso que fue en el 1830, 1850, el primer ingreso de uvas a Chile de cepas francesas, que fue apoyada por algunos empresarios de la aristocracia chilena. Y el segundo ingreso de cepas francesas se habla que fue entre 1930, 1950, que eso ya hubo un apoyo de gubernamental para traer cepas francesas obviamente de Francia, ¿cierto? Y nosotros pensamos que en ese segundo ingreso de cepas francesas a Chile es donde ingresó el romano y donde se compartió también a los campos de Casa Donoso. ¿Y otros productores tienen esa cepa? Porque es rara incluso en Francia. Hay otros sitios en Francia que tienen, no es so, no, no, no está solo en Borgoña, hay un poquito en cada región, Sí. pero en Chile hay otros que tienen esa cepa porque se llegó, puede tener otro productor que tenga, ¿no? Sí, claro. Mira, en la Borgoña, el Supagro Montpellier nos dijo que está la mayor cantidad de plantas identificadas. Te digo, hay alrededor de 10 hectáreas que se registran en la Borgoña identificadas. Eso, como tú bien dices, puede haber más romanos. Incluso en Italia, en Portugal, en otras partes de Europa, pero en la Borgoña está concentrado. En Chile, el último catastro vitivinícola del Servicio Agrícola Ganadero del 2018 habla de catastradas, o sea, registradas, no más de 7 hectáreas en Chile, solo 7. ¿Eh? Y dentro de esas 7, estamos hablando, si mi memoria no me falla, hay alrededor de 3
hectáreas en la zona central, en la región más que nada, sexta región de Chile, Valle Colchagua, por ese sector. Luego, 2,5 hectáreas que están en la región del Maule y el resto de las hectáreas están en Santiago, ¿ya? Actualmente tenemos registro que la trabajan también otras viñas como Santa Carolina, como también Casa Silva, pero embotellados solamente ellos dos, ¿ah? Y hay otros productores que también la tienen, pero no la vinifican. ¿Y cuántos No hectáreas de... la mezclan, ¿ah? ¿Y ustedes tienen cuántos hectáreas de César Romano? Mira, nosotros empezamos el proyecto con 1 hectárea, que es el proyecto donde está mezclado la viña más longeva, que son parras de 70 años, y después de eso sacamos material vegetal y reproducimos nuestro romano a 1,5 hectárea más. O sea, Casa Donoso actualmente cuenta con alrededor de 2,5 hectáreas de romano. Y ese nombre romano es un nombre chileno, ¿no? Porque es César Noir. Y ahí se llama César Romano. Sí, lo que pasa que es por el vínculo que tiene con el Imperio Con el Romano, emperador, sí. con los emperadores romanos, sí, las legiones romanas que supuestamente lo establecieron en la Borgoña. Pero bueno, también yo he investigado mucho acerca de esta cepa, porque imagínate que 5 años atrás o 7 años atrás, ingresar en Chile una cepa distinta en nuestro sistema agrícola y ganadero no nos fue muy fácil. Tuvimos que tener Sí. mucho soporte de Jean-Michel Boursicot, tuvimos que tener soporte para ingresarla a nuestros decretos, porque Romano no existía como uva y nosotros tuvimos que impulsar e ingresar a nuestros decretos. Entonces, nada, es algo que es muy gratificante para nosotros ser parte de ese redescubrimiento y también como imagen país Chile, que otras viñas también las estén trabajando, con la finalidad de mostrar el jardín de variedades que tiene Chile en el mundo, no solamente el romano, hay otras cepas Sí. más que también se están mostrando, ¿eh? ¿Y cuándo han decidido hacer un varietal con Romano? No es muy muy vieja ese vino. Tiene una historia pequeña, ¿no? Claro, mira, el primer romano nosotros lo hicimos el año 2015 para embotellarlo, ¿ya? Pero empezamos las pruebas el año 2013, 2 años antes. Pero las pruebas iniciales fueron, como te digo, fueron solamente pruebas, no lo envasamos, porque no entendíamos mucho de la uva. Era una uva un poco hostil para vinificarla, de mucho tanino, mucha sensación de sequedad en la boca, pero un color y una fruta muy, muy intensa. Entonces empezamos a hacer distintas pruebas. ¿Y A tiene mucha no acidez o poca? tiene buena acidez, tiene buena acidez, no, no mucha, pero tiene una acidez que se siente natural, bien, muy rica. Sí. Es una uva delicada, ¿ya? Porque tiene una piel muy delgada. Entonces, en las primeras lluvias hay que después cosecharla, recolectarla, ¿cierto? Temprano, porque si no empieza a ser atacada por hongos, ¿eh? Por botrytis o por otro tipo de hongos patógenos. Y por ende es una uva que no concentra mucho grado alcohólico. Al ser una cosecha temprana, se privilegia mucha fruta, como tú dijiste, una muy buena acidez natural, y lo importante es tener mucho cuidado con la concentración de esa uva, porque si no, salen muchos taninos secantes. Entonces hay que tener cuidado en la vinificación. Y ese vino, ese es, entre de los cuidados con la vinificación, tiene pasaje por madera o no. Sí, mira, el romano, la primera cosecha fue solamente guardada en roble francés, pero no estamos usando nada de roble nuevo, solamente roble de 3 a 5, 6 usos, ¿ya? Para no perder la cepa pura, ¿ya? Desde la segunda fermentación de romano, segunda cosecha, empezamos ya a incluir dentro del ensamblaje, empezamos a incluir tinaja de greda, estas tinajas Sí. españolas que las traemos Ácidas. desde Cáceres, exacto. ¿Y cuál era el objetivo de la tinaja?
incrementar aún más todo el perfil aromático del romano. Entonces, al día de hoy, tenemos un romano que se compone de un 50% de guarda en tinaja y un 50% de guarda en carvalho francés, en barrica francesa. Y da un balance muy interesante porque da algo de estructura a la madera en boca, pero no es invasiva. Y todo lo que es el aporte de la tinaja, de la arcilla, de la greda, hace incrementar todo el perfil aromático. Es un vino muy frutoso, estructura media, no es muy concentrado y bueno, es bien interesante de conocer. ¿Y todos los vinos son producidos en Valle de Maule o tiene Sí. otros en otras zonas? ¿Tiene No, viñedos Casa en otras Donoso. zonas o no? No, Casa Donoso es 100% Valle del Maule. Y más que nada porque no hemos puesto un objetivo de mostrar el Valle del Maule desde precordillera hacia costa. Ya estamos focalizados cuando nos sentamos con periodistas como tú o como otros periodistas que saben mucho de los terroirs. Nos gusta mostrar el Maule desde los suelos volcánicos que tenemos en la cordillera, próximo a la cordillera de los Andes, pasando por suelos aluviales, en el fondo con mucha arcilla en el centro del Maule, y terminando con suelos graníticos de grano en la parte más costera del Valle del Maule. Casa Donoso tiene un trabajo desde precordillera hacia la costa con distintos tipos de vinos. ¿Y cuántas etiquetas tienen hoy? ¡Wow! Esa es buena pregunta, ¿eh? Pero mira, lo que pasa es que nosotros somos más que Casa Donoso. En este momento hablamos de Donoso Group, ¿ya? Y Donoso Group tiene marcas y obviamente viñas que están en la zona del Maule, pero la principal es Casa Donoso, que conserva la finca y los campos antiguos. Pero cuando ingresa el nuevo grupo que compra Casa Donoso el 2010, también hace ingreso de más hectáreas de viña del Valle del Maule. Entonces, en este momento tenemos marcas como Casa Donoso, marcas como San Vicente, marca como Palmira, y en el fondo cada uno tiene su finca distinta. Yo te mentiría, pero no las he contado todas, pero tenemos más, entre cuatro marcas principales, podemos tener más de 40 etiquetas, 40 rótulos distintos. Y bueno, la Casa Donoso está en Valle de Maule, ¿no? En Tauca. Es muy lindo. Reciben turistas en aquella casa linda que ha hecho un asado para nosotros cuando está allá. Reciben turistas. Tú conoces muy bien Casa Donoso. Mira, nosotros como proyecto tenemos una casona colonial de más de Muy linda. 180 años, muy linda, que se conserva post-terremoto, o sea, resistió muy bien el terremoto que nos golpeó el año 2010 en Chile. Tuvimos que hacer algunas pequeñas reparaciones, pero tiene una techumbre muy pesada que ayuda a resistir todo el movimiento del terremoto. Y nosotros tenemos en este momento alrededor de 7 habitaciones disponibles, que obviamente antes de la contingencia que sucedió con COVID, recibimos siempre clientes o turistas que hacen una previa reserva. Los podemos recibir acá en la casona, en Casa Donoso. También tenemos un vino bar, en el cual hacemos actividades para empresas, atendemos a nuestros clientes o noches temáticas. Pero Casa Donoso en este momento en Talca tiene bodega, un servicio hospitality y también en el fondo un vino bar que se hacen eventos, casamientos, bodas. Estamos montados completamente. Y si hablamos de Chile, Chile tiene tantos terroirs distintos, tantas posibilidades de cepas y todo, que no hace falta tener una cepa emblema como puede decir Carmener, mismo que la Cabernet Sauvignon sea mucho mejor y de lejos una de las mejores del mundo. Después de Bordeaux, creo que ese Cabernet Sauvignon de Chile es fantástico. Ese terroir, ¿qué hay todavía para descubrir de todo eso? ¿Para dónde vamos ahora?
Mira, yo, como tú dices, tú bien dices, Chile es más que el Carmener, ¿ah? O sea, en Chile se ha mostrado muy distinto, por ejemplo, sin desmerecer el trabajo de nuestros hermanos en Argentina, que se han focalizado mucho en el Malbec. Chile tiene una variedad de cepas que están mostrando buenos Cabernet Sauvignon, buenos Carmener, que el emblema nacional, ¿cierto?, como imagen país, ensamblajes. O sea, Chile tiene una escuela muy francesa de sus orígenes. Por eso nosotros también tenemos mucho ensamblaje en nuestro portafolio de todas las viñas. Yo creo que Chile en este momento es un país que tiene mucha historia, muchas cepas, como te digo, perdidas en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en un terroir que aparte tiene una sanidad muy alta. O sea, imagínate Sí, por un sí. lado protegido por el Océano Pacífico, por otro lado por el desierto, por otro lado por la cordillera y por el otro lado por la Patagonia, genera Claro. que es un país muy limpio y que acá no tuvimos filoxera, no tuvimos plagas importantes que han devastado Europa. Ahora, creo que Chile cada vez se están descubriendo terroirs más extremos, tanto para el norte como para el sur. O sea, en el norte ya estamos en terroirs llegando a Atacama, ¿eh? Atacama, a la región de Atacama. Proyectos muy interesantes que están haciendo algunas viñas por allá, algunas vitivinícolas. Y en el sur, la Araucanía, incluso más al sur, algunos terroirs en Osorno, que están trayendo algunos trabajos también de cepas muy que se portan muy bien en climas fríos. Entonces, yo creo que aparte de todo eso que se está viendo, están sumándose todos estos trabajos con cepas que son atípicas, ya que hace 5 o 7 años atrás no se trabajaba. O sea, una garnacha de Chile, el mismo Carignan. El mismo Carignan de Chile tuvo un boom hace Como un par aquel de años atrás. proyecto vino también, ¿no? Por vino, o sea, por agrupaciones enológicas que le han fomentado, que han hecho un muy buen trabajo. Pero sepas que de repente tú tenías en el Maule que estaba el Carignan, estaba el Romano, estaba la Garnacha, estaba el portugués Bleu, estaba, no sé, Portugués otro. Bleu. Sí, también ¿Qué es tenemos portugués Bleu? No conozco ese. portugués Bleu también es una uva que tenemos en el Valle del Maule. Y de hecho, te voy a contar un secreto, pero que no salga muy allá. Sí, no sale. De aquí no sale, de acá no sale. El próximo Ah. proyecto de Costa Donoso en la línea sucesor, llevamos 2 años y medio trabajando con portugués Bleu. Entonces, es una uva también que viene en el fondo. Son orígenes distintos. Algunos dicen de Portugal, otros dicen que viene de Alemania. Hay un interés mayor que viene en Alemania. Es una uva muy concentrada. Es una uva que también es de una cosecha temprana. Y en el fondo, estamos haciendo todos esos trabajos en Casa Donoso para tener dentro de ese portafolio estas cepas distintas, como también estas cepas tradicionales, como te digo yo, que hablamos de las típicas, ¿cierto? Pero eso es Chile. Chile yo creo que tiene un catálogo de variedades que es muy diverso y es muy interesante para el mundo de descubrir, ¿eh? O sea, de conocer. Yo creo que hoy en día ya los conocedores de vino andan buscando cosas distintas, cepas distintas, quieren aprender otras cosas, quieren aprender a conocer, a identificar otras variedades. Y eso dentro del portafolio Chile lo puede otorgar. Yo busqué aquí en Google portugués Bleu, sí. Yo conocía como Blauer portuguesa, es Ah, austríaca. Es austriaca. austríaca, sí. Sí, es una Austriaca, uva muy austríaca. Sí, interesante que bien. tiene en Chile también. Hay todo en También la Chile. tengo. Y no deciste de la uva país, que es el Listán Prieto, ¿no? El nombre de la uva país es el Listán Prieto de las Islas Canarias. Exacto, también tenemos mucho país en Chile y gran trabajo de país por también otras vitivinícolas que lo están haciendo fenomenal, ¿eh? Con muy buenos resultados. Todas estas uvas, Beto, se perdían hace 10 años atrás, 10, 12 años atrás, se perdían todas esas uvas. ¿Por qué? Porque se vinificaban junto toda la masa de cepas tradicionales como Cabernet Sauvignon, Carmener. Y se hacía un vino que incrementaba los volúmenes. Pero desde hace unos años atrás, los enólogos hemos empezado a diferenciarla, a mostrar que el país ya no es un vino genérico,
que a lo Claro. mejor el semillón tampoco es otro vino genérico. Se hacen pruebas, se hacen ensayos y se han hecho grandes vinos en Chile con esas cepas que muchas veces se catalogaban como cepas de muy, muy baja calidad o solamente para incrementar volúmenes. Entonces, es un gran trabajo que ahora viene y que se está haciendo cada vez más. Y eso, ahora, mira, cuando empezó, cuando hace unos más de 15 años, la cepa país no servía para nada. Nadie hacía un vino con país. Y hoy se ve mucho, se habla del Valle de Biobío, se habla del secano, se habla de los vinos de cerca de Guariligüe. Cuando he hecho el documental, yo terminé, el final está en Guariligüe y todo. Y hay que decir que es muy difícil entrar una cepa hoy en Chile, ¿no? Si quiere importar una cepa de cualquier país que sea, cuenta un poco cómo se hace para traer una cepa. Por ejemplo, se elige una cepa portuguesa que no hay en Chile. ¿Cómo se hace? Más que nada como el proceso para ingresarla a nuestro registro en el servicio agrícola. Hey, Mira, sí. generalmente te puedo contar la historia que tenemos la historia que tenemos con el romano, ¿eh? El romano era una cepa que se sabía que estaba en Chile, pero no estaba catastrada, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes una cepa nueva, lo primero que tú tienes que hacer es ir a tu servicio agrícola de tu país. Y decir, levantar el punto que es una cepa nueva que no está catastrada en el registro. Y ellos primero hacen un levantamiento de información y después mandan asesores a revisar si efectivamente una cepa nueva y si es que tú tienes algún respaldo en el fondo de esa uva, ¿cierto? En el caso nuestro, teníamos un respaldo de Jean-Michel Boursicot, que en el fondo nos ayudó a presentar gran parte de la documentación que corresponde. Y posteriormente empezó un proceso, estoy tratando de sacar una llamada que me está entrando, empezó un proceso de ingreso al Servicio Agrícola Ganadero, el cual tiene que modificar un decreto dentro de una ley. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, no es algo simple, es algo que Muy desde un año difícil. para otro, en el caso nuestro, yo te diría, duró entre 2 a 3 años para que el servicio agrícola la documentara dentro de nuestro decreto 464, que se llama el decreto zonificación vitivinícola de Chile. Entonces, es un proceso que tiene que estar validado por un cuerpo técnico, tiene que estar validado también por el gobierno, y después abrir todos los registros para exportarla, porque imagínate, nosotros fuimos los primeros en exportar el romano en Chile. Y que las pararan en las fronteras porque no entendían qué era. O sea, decían, César Noir, ¿qué es? ¿Eso se come, se toma, qué es? ¿Ah? ¿Me entiendes? Entonces, es todo un proceso que toma tiempo, por lo menos yo te diría 3 años, en encerrarse y hacerlo bien. ¿Ah? Eso se puede explicar. La gente que va que viaja a Chile percibe luego cuando llega que se preocupa mucho con las cosas que pueden entrar, que sean vegetales y todo, porque Chile está protegido por la cordillera de los Andes y por el Pacífico. No entra nada que no sea de plaga, de eso todo. Es muy difícil entrar en Chile, por eso está muy protegido. Y por eso también es más fácil trabajar con cultivo orgánico o ese tipo de trabajo, ¿no? ¿O ustedes hacen algo en ese sentido? Sí, mira, las fronteras sanitarias en Chile son muy importantes y de hecho Chile es un país muy limpio en ese sentido, por eso nuestras barreras fitosanitarias son tan intensas, ¿ya? De hecho, cuando uno viene a Chile por primera vez, te revisan todo, o sea, tú no puedes traer un resto vegetal, un resto de madera, todo eso lo tienes que declarar. Y por eso mismo nosotros, yo te digo, gozamos de una agricultura, de una vitivinicultura también, muy sana, muy, muy limpia,
en donde, como tú dices, los cultivos orgánicos en Chile se pueden trabajar muy bien, los cultivos que en el fondo no tengan ninguna necesidad de agroquímico en algunos casos, son cultivos que se pueden hacer con un poquito más de facilidad en Chile. Somos beneficiados de tener un país que está protegido naturalmente por sus barreras naturales, sin Y hay duda. muchas viñas sin puerta injerto, de pie franco. Sí, claro. O sea, la mayor cantidad de las viñas antiguas tienen pie franco. O sea, Casa Donoso, por ejemplo, el 80% de nuestras plantaciones es pie franco. ¿Me entiendes? O sea, en el fondo, y también hay una filosofía de trabajo atrás de mantenerlos, porque hoy en día se respeta también el cambiar la viña para una plantación más intensiva como clonal, ¿cierto? Pero también pierden mucha historia. O sea, imagínate, nosotros tenemos un block, una pequeña viña que tiene romano de 70, 80 años atrás. Entonces, perder todo ese material de franco, o sea, de pie franco, reproducción masal, se pierde un montón de historia. Entonces, por eso también hay grupos como el de Casa Donoso que conserva todo ese material en función a la historia que tenemos también. ¿Me entiendes? Porque si no es como perder todo un material vegetal que es importantísimo, que puede venir del 1930 y que en el fondo es parte de nuestra historia, es parte de nuestro ADN. Só para explicar um pouco, eu vou falar em português aqui. Pé franco é quando a uva não tem o porta-enxerto, que por causa da filoxera, no passado, a solução para combater a filoxera era usar um pé de uva americana, de vinhedo americano, que ele é resistente à filoxera, e fazer um enxerto com a variedade que for, Cabernet Sauvignon ou qualquer que seja a uva francesa. E como o Chile não teve esse problema de praga, tem muitas vinhas antigas que não têm o porta-enxerto. E esse trabalho com vinhos orgânicos e naturais, hace algo assim, camina para isso ou nada? Mira, yo creo que hay tendencias distintas. O sea, en el fondo hay una tendencia que es mucho más productiva y que en el fondo ya ha cambiado toda la viña en sistema como a clonal, con un porte injerto que corresponde para hacerlo. Porque un porte injerto se explica, o sea, no solamente para resistir una plaga determinada. Un porte injerto Sí. también es una base que puede resistir mejor el terroir. Un suelo más arcilloso, un suelo más Claro, granítico, claro. ¿cierto? Entonces, en el fondo, va a depender un poco de la estrategia que tenga cada viña, ¿cierto? Generalmente, todo lo que son los proyectos orgánicos en Chile, conozco algunos que tratan de tener un poco todo ese material vegetal intacto. O sea, los porte injertos que se ocupaban antes, no sé, un porte injerto muy vigoroso y resistente, el porte injerto de semillón. El semillón se utilizaba antes, ¿cierto? Y todavía lo tenemos nosotros como porte injerto en algunas partes de nuestras plantas antiguas. Y arriba tú ponías un injerto de Cabernet Sauvignon, ¿me entiendes? Pero en este momento la industria ha evolucionado a porte injertos mucho más vigorosos, mucho más específicos para lo que tú lo necesitas, ¿eh? Pero sí te puedo decir que la parte orgánica, los productores que yo conozco tratan de privilegiar el trabajo tradicional que trae la viña y no ser tan invasivo con sacarla completa y poner, no sé, un patrón y un injerto, no sé, clonal o como se llame, en el fondo como comercial. ¿Y cuántas variedades tiene implantadas? ¿Cuáles son las variedades que tiene de cepa? Sí, mira, en Casa Donoso nosotros tenemos más, yo te diría, de ocho cepas que trabajamos. Dentro de los tintos está Cabernet Sauvignon, Carménère, Malbec, Cabernet Franc, tenemos algo de Merlot, hay Sauvignon Blanc, Chardonnay, Semillón Romano, y bueno, y también hay algo más de cepas que se encuentran como el romano, por ejemplo, hay algo de País en nuestro viñedo antiguo, hay algo de Moscatel también. Pero por lo menos Casa Donoso trabaja con 7 u 8 cepas en el mercado siempre, dentro de su portafolio.
¿Y utiliza siempre para varietales o hace un blend con No, esas cepas? mira, en el fondo el trabajo, Beto, va a depender de los segmentos de vino. Nosotros siempre tenemos una línea que da mucho, mucho volumen de venta, que son vinos reservas o gran reservas, que son monovarietales, o sea, donde se expresa la variedad, ¿cierto? Es un mercado que representa para nosotros por lo menos un 50, 60% de las ventas en distintos países. Estoy hablando en Asia, donde vendemos mucho, Brasil, que para nosotros también es un mercado muy importante, Europa. Creo que el consumidor al inicio ingresa por ahí al mundo del vino. Ingresa conociendo las cepas, conociendo cepas distintas, y posteriormente se va a un nivel más alto donde están los ensamblajes, que es un mundo que no tiene fin, ¿cierto? Los ensamblajes no tienen fin. Y posteriormente, toda la línea premium de Casa Donoso trabajamos con ensambles, ¿ya? Ensamblajes que van entre 2 a 4 cepas. Eso es lo que hacemos básicamente en nuestra línea premium. Pero tenemos un segmento, como te digo, muy competitivo en monovarietal para aprender a conocer las cepas y un segmento un poco más premium que en el fondo ensambla ese trabajo. ¿Y crees que Chile ha hablado ahora que los varietales es más fácil de vender afuera, ¿no? Para exportación. Pero ¿crees que un día Chile se tornará un país que será conocido por las denominaciones de origen, ya que hablamos de un país que tiene muchos terroirs distintos? ¿Crees que un día será como el viejo mundo que tiene las... Te da los vinos de cada región específica, no importa que sepa, se utiliza, pero ese vino es de Maule, ese es de. Y más pequeño todavía, más pequeño, Una parte de Maule, una de parte de una Maule, parte de claro. Maule, una parte de Maipo Sí, y todo. mira, yo creo, Beto, que, a ver, te voy a responder de dos formas. Te voy a responder como enólogo y te voy a responder como si fuera un consumidor, ¿ya? Si fuera un consumidor, tú vas y compras una etiqueta, no sé, de Francia y claro, o sea, se separa una denominación de origen en 10 kilómetros o en 5 kilómetros hay otra denominación de origen. ¿Me Sí, sí, entiendes? sí. Entonces, yo siento que para el consumidor final eso genera a veces una cierta confusión de saber qué estoy degustando. ¿Estoy probando una región o estoy probando un cuartel dentro de esa región, que en Francia pueden haber muchos? Entonces, creo que en Chile cada vez se ha avanzado más en abrir los valles. O sea, antes era Valle del Maule. Pero ahora tú tienes Valle del Maule de precordillera, centro o costa, un poco para orientar al consumidor de dónde uno está tomando el vino. Creo que no está mal seguir especificando más el sector, ¿ya? Pero siempre y cuando eso no dañe un poco el mostrar, el conocer a un cliente, por ejemplo, de otros países, que tú les puedas decir, yo vengo acá del Valle del Maule. Esta es una zona, no sé, de precordillera, esta es una zona del centro. En el fondo, creo que el mensaje tiene que ser claro, ¿eh? Cuando se ponen muchas denominaciones de origen dentro de una región, creo que se empieza a perder el mensaje, ¿eh? Sí, pero cambia mucho el vino del este a oeste en Chile, ¿no? Sí, Es claro. muy pequeño del este a oeste, pero es lo que más cambia. Si está cerca del mar, son vinos más frescos. Si está, ¿cómo? Me dice un poco de eso, me habla un poco de eso. Sí, claro. Lo que pasa es que en Chile tenemos más de 4.000 kilómetros de largo, ¿me entiendes? Y es uno de los países más angostos que, por ejemplo, en este momento, Beto, tú conoces la viña Casa Donoso en Talca, pero estoy a 1 hora y media de la cordillera de los Andes y a otra hora y media del Del Océano mar. Pacífico. Sí. Imagínate, yo en un día puedo estar en la cordillera o puedo estar en el Océano Pacífico, o en el Sí, mismo día, en el los mismo dos, día. al mismo día, se puede ir a los dos. Exacto, y eso no se puede hacer en otros países. Entonces, sucede que tenemos un relieve, una variedad de suelos que cambia demasiado y también así el clima. Por ejemplo, en donde estamos ubicados en Maule son suelos de origen volcánico que está situado a 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, imagínate que un Cabernet Sauvignon que lo plantes ahí, de suelo volcánico,
va a diferir mucho de una hora hacia el centro del Maule, que son en suelos más arcillosos y aluviales, pero que no tienen ese origen volcánico directo, como con ceniza y todo el tema. Y posteriormente tienes una descomposición de la roca en la costa que hace todos estos suelos graníticos. Entonces, el perfil de ese Cabernet Sauvignon en la Y además precordillera el puede ser clima, y mucho además más el clima. fresco, mucho más mineral, ¿cierto? En el centro puede tener notas un poco más mentoladas, puede ser taninos mucho más redondos, y en la costa puede ser un vino que expresa más fruta roja, pero también es más concentrado. Entonces, tú aquí tienes una misma cepa y distintos tipos, como puede variar, dependiendo de dónde te sitúes. ¿Y cuál es? Ya tenemos 12 minutos más o menos. ¿Cuál es Wow, el oye, ¿cómo pasa tamaño? esto? ¿Cómo pasa? Sí, pasa, sí pasa. Eso es bueno, es buen señal. ¿Cuál es el tamaño de la producción? ¿Cuánto se produce en Casa Donoso? Mira, Casa Donoso, aproximadamente estamos produciendo te lo digo, en kilos o en cajas de vino. En cajas de vino, en botellas. Mira, Casa Donoso produce alrededor de 120 mil cajas. 120 mil cajas de vino, de 12 garrafas. De 12 ¿Ya? grados. Como grupo, 120 mil cajas. De las cuales yo te diría el 30% se queda en el mercado doméstico, en Chile, y el otro 70% se exporta fuertemente a países como Asia, China, Brasil, Europa, resto del mundo. Nuestro 70% de la producción es exportada. ¿Y usted viaja mucho también o siempre hay una persona para ese trabajo, para ir a Asia, a Brasil? Mira, en la medida que puedo, sí viajo, porque, por ejemplo, el año pasado, a fines del año pasado, generalmente hacemos rutas. En Estados Unidos se pide al enólogo para hacer rutas. Entonces, tenemos que partir, no sé, de rutas que empezaron en Nueva York, terminaron, no sé, en otras partes dentro de Estados Unidos, pero son rutas que pueden durar 2 semanas, pasando a ser Nueva York, Chicago, incluso otro estado. Pero hay partes donde el enólogo tiene que ir a explicar los vinos. O sea, te digo, Estados Unidos es un mercado donde gusta mucho eso de que el enólogo explique el proyecto, que Sí, no claro. solamente tener al comercial que lo vende. Necesitan escuchar de primera persona cómo se hacen los vinos, cuál es la característica del vino y que tú lo expliques. También pasa mucho en Brasil. En Brasil yo encuentro que yo iba a Brasil hace 11 años atrás y el consumidor era un consumidor que todavía no era muy experto en vino, pero el consumidor brasilero hoy en día yo siento que es un tipo muy, muy, muy conocedor de vino. Entonces también tenemos una afinidad con Brasil muy importante, de confianza en el tiempo. Creo que todavía dominamos el mercado de las exportaciones en Brasil. Chile es el país número uno del mercado en Brasil. Y en otros países también. O sea, de repente me tocan viajes a Malta, a Europa, que en el fondo el soporte enológico tiene que ser un soporte que ayude a soportar toda esa venta, ¿eh? Porque detrás del enólogo está toda la historia, está el conocimiento técnico del vino y también la confianza que uno le puede dar a los clientes. Sí, y ese es César Noir. Provocó mucho interés fuera, mucha gente que quería saber en los países que viaja en la exportación. Sí, claro, mira, yo te diría que el interés más fuerte no lo tuvimos en Europa. El interés más fuerte de la César Noir fue en Estados Unidos, por prensa especializada en Estados Unidos, y también en Brasil. De hecho, cuando sacamos el César Noir, estuvimos en una de las ferias importantes del Wine of Chile, presentando el Romano. Te diría, fue en Sao Paulo, que fue como, captó con mucho interés porque una cepa muy distinta del Valle del Maule y en Brasil está muy interiorizado de todas las cepas que se trabajan en Chile. Entonces, presentar a la audiencia una cepa que era desconocida,
Créeme que fue muy, muy interesante. Y en Estados Unidos, creo que la prensa en Estados Unidos siempre está muy interesada también de lo que se está haciendo en Chile. Periodistas, yo te digo que tengo mucha afinidad y que le he mostrado el proyecto, como Michael Schachner de Wine Enthusiast, son periodistas que siguen tanto una viña muy pequeña como una viña muy grande y dentro de ellos la variedad de vinos que se producen. Entonces creo que siempre, siempre es interesante nutrir la industria y hay mucha prensa especializada que está pendiente de eso. ¿Y sabes cuál es el importador en Brasil? ¿Quién importa los vinos? Wow, mira, tenemos un importador en Brasil que se llama Dinámica, me parece. Dinámica de Leonardo Freitas, el que nos está llevando la línea sucesor. ¿Qué tiene ese César Romano? Exacto, él tiene César Noir, que es el romano. Exacto. Bueno, Felipe, es eso. Pasó muy rápido. Hablamos cosas muy interesantes. Y bueno, te lo agradezco y en breve nos vemos en Chile. Tengo que Sí, claro. volver. Beto, un abrazo para ti. Siempre una persona muy querida para nosotros, que conoce el proyecto y nada, espero verte luego y que toda esta contingencia pase, porque todo el mundo tiene que salir de esto rápido, ¿eh? Así que mucha fuerza también para Brasil, para salir luego de esta contingencia. ¿Ok? Precisamos, precisamos. Muchas gracias. Un Carolina, abrazo. Carolina dice aquí que Wine es importadora en Vitoria también. También importa los vinos Guayne, de exacto. Casa Donosa. Ahí me apoya Bueno, el área comercial. Muy bien. un apoyo importante. Bueno, De todas muchísimas formas. gracias. Un placer verlo y nos vemos ahí. Chao, amigo. Un abrazo. Amigo, Cuídate. abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.